Hola a todos, vamos a empezar en unos minutitos. Ya estamos en vivo en Facebook. Benjamín nos ayudará a mantenerlos con el sonido desactivado mientras se canta. Pero les pedimos que todos canten con voz alta en sus hogares y que Dr. nos dirija. Empezamos en un minuto. Bienvenidos a todos a este tercer domingo de Pascua. Es una bendición poderlos ver aquí por Zoom y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en Facebook por vivo. Entremos en un momento de silencio y demos gracias a Dios. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque el sol salió. Gracias porque siempre encontramos a Jesús en nuestro camino. Profetiza,
vez más anunciándole a los pobres una nueva sociedad. Profeta de consagro, no haya duda en que que tu alma por la historia ser fiel a tu misión. Profetiza, pueblo mío, profetiza una vez más que tu voz se eleva del clamor de los pueblos en la opresión. Profetiza, pueblo hispano, profetiza una vez más, anunciándole a los pobres una nueva sociedad. Anunciale a los pueblos que Dios renovará su pacto en la justicia, su amor florecerá. Profetiza, pueblo mío, profetiza una vez más, que tu voz se alejó del clamor de los pueblos de la opresión. Profetiza, pueblo hispano, profetiza una vez más, anunciándole a los pobres una nueva sociedad, denunciando todo aquello que causa la opresión, para que se convierta y vuelva su Señor. Profetiza, pueblo mío, profetiza una vez más, que tu voz y el eco del clamor de los pueblos de la opresión. Profetiza, pueblo hispano, profetiza una vez más, anunciándole a los pobres una nueva sociedad. ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Es verdad, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora. Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas del calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, en el nombre del Señor. Mi
acabar. Rompe pronto tus cadenas, serás libre de verdad y empieces a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, dame mi mano y cantemos unidos en el amor. En el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los de allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvase a Dios y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: Apártese de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Esta es palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor, y déjame sentir
el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lectura de la primera carta de San Pedro. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, debe mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Ustedes saben muy bien que en el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para el bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios ahora. Ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con toda su fuerza. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Dios. Amémonos de corazón. No de labios solamente, amémonos de corazón. No de labios solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes durar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes durar enojado con tu hermano? Dios escucha la oración, escucha la oración cuando estás reconciliado. Dios escucha la oración, escucha la oración cuando estás reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que me ofende. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que me ofende. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente.
cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Es un día caluroso. El sol cae sobre un camino polvoriento. Dos personas están caminando y hablando. Están deprimidos y llenos de desesperación. Todo su mundo había sido puesto patas arriba. Mientras caminan, un hombre aparece aparentemente de la nada y comienza a caminar junto a ellos. ¿De qué están hablando?, él pregunta. Los hombres se quedan quietos. ¿Este tipo está menso? ¿A poco no sabe lo que ha sucedido? Se detienen por completo y uno de ellos, llamado Cleopatras, pregunta: ¿No sabes? ¿Qué?, el hombre pregunta. Sobre Jesús de Nazaret, el profeta, el maestro, Jesús. Los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron y lo crucificaron, y Él era el que nosotros esperábamos para que nos salvara. Ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto y ahora algunas mujeres dicen que lo han visto vivo. Es una locura. No sabemos qué creer. En respuesta, el extraño cuenta toda la historia del pueblo judío. Ellos susurran: está compartiendo la historia del Mesías. ¡Qué extraño! El sol comienza a ponerse y lo invitan al extraño a quedarse con ellos. Poco después de sentarse a la mesa, el extraño toma pan, da gracias, lo parte y se los da a ellos. Luego, ¡puf!, desaparece de sus vistas. Se miran el uno al otro con asombro y exclaman: ¿no ardieron nuestros corazones dentro de nosotros? ¡Es Jesús! ¡Jesús está vivo! La realidad sacude su ser. Se levantan y regresan de inmediato a Jerusalén para contarles a los demás: ¡el Señor ha resucitado! ¡Jesús está vivo! Con esto, los discípulos pasaron de ser seguidores abatidos y deprimidos a heraldos vivos, fuertes, audaces y transformados del Cristo resucitado. Esta noticia surgía de ellos. Se extendió por el mundo conocido, una persona diciéndole a otra, diciéndole a otra. La iglesia nació. La historia humana cambió para siempre, todo por esta noticia. Que Dios ha venido a la tierra. Dios vino al barrio, Dios caminó entre nosotros, sanó, amó radicalmente y honró la dignidad de todo ser humano. Él libera a todos, libera a los cautivos del pecado, de la enfermedad, del quebramiento. Él restaura, transforma y nos devuelve a la unión con Dios y entre nosotros. Él ofrece amor incondicional y un perdón total. Y un abrazo a la familia de Dios, a su comunidad amada. Y ningún poder, incluso el poder de la muerte, podrá detener el amor de Dios en Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este corto video les haga reflejar y pensar en las cuantas veces Jesús camina a nuestro lado y no lo vemos.
Vamos a pensar, esta historia es una historia muy importante en nuestros evangelios. Es otra historia de cómo se aparece Jesús después de la resurrección. Y ahí van los dos discípulos, discípulos que habían pasado 3 años con él. Y de repente, del nada, se aparece este hombre extraño y empieza a caminar con ellos. Y no es hasta que se sientan a cenar en la mesa, parte el pan, que esos dos discípulos le hacen, ¡ay, Dios mío! Ya sé quién era. ¡Ay, Santísimo Dios! Los corazones, que no sentías en tu corazón. El corazón ardía, se sentía adentro. Era Jesús. Jesús está vivo. ¿A poco ustedes no han sentido que su corazón arde por dentro? Porque han escuchado las buenas nuevas, porque han sentido el amor de Dios, porque han visto a Jesús resucitado. Si pensamos bien, la razón por qué estamos aquí juntos, por qué escogimos ir a la iglesia, estar en comunidad virtual, es porque hubo un momento en nuestras vidas, y no solamente uno. Hay muchos momentos en nuestras vidas que reconocemos el amor de Dios entre nosotros. Sentimos el Espíritu Santo que vuela, que nos agarra, nos abraza. Sentimos a Jesús que camina con nosotros en las buenas y en las malas. Jesús siempre está ahí. Lo que pasa es que hay unos días que somos igual que los discípulos, que vamos tan llenos de tristeza, de miedo, temor, tal vez hasta ira, que no podemos ver o sentir ese amor. Hoy les invito a ustedes que piensen en ese video que acabamos de ver. Gracias a un trabajo de la Iglesia Episcopal, podemos tener este recurso para que nosotros veamos, en una forma animada, podemos ver que la resurrección de Jesús cambió el mundo entero. Pero si Jesús hubiera resucitado y nadie le hubiera contado a nadie en esa historia, ¿en dónde estaríamos hoy? Si los discípulos no hubieran sentido ese ardimiento en su corazón y salido corriendo a gritarle al mundo, Jesús ha resucitado, aleluya. Si ellos no hubieran hecho, ¿estaríamos hoy aquí nosotros? Está para pensarse, ¿no? Pues bueno, ahorita, cada uno de ustedes, estoy segura que sienten en su corazón que está ardiendo, que sienten el amor de Dios. Siéntanlo. Si están solitos en su casa, reconozcan que Dios está ahí. Si están llenos de su familia, con los niños gritando y llorando de un lado para otro, Dios está ahí. Si están por el teléfono en su trabajo escuchándonos, Dios está ahí. Dios entró al mundo, Dios entró en el barrio, Dios entró en sus casas, Dios entró en nuestros corazones. Ahora nos toca a nosotros ser como los discípulos y gritar, ¡aleluya! Jesús está aquí. Jesús ha resucitado. Ahora tenemos el gran problema de cómo vamos a compartir estas buenas noticias cuando nos piden que nos quedemos en casita. Pues, ahí les va. Miren, bien inteligente su sacerdote. Ya lo pensé. Cada uno de ustedes puede levantar su teléfono después de la misa, llamarle a alguien y decirle, mija, mijo, hoy te quiero decir que Dios te ama. Y que no está sola. Para todos ustedes que nos están viendo por Facebook ahorita. Ahorita ustedes pueden ir a abrazar a su hijo o a su hija. Levantar ese teléfono y decir Dios te ama. Tenemos que compartir las buenas nuevas. No hay ni un poder. Ni el poder de la muerte. Ni el poder del virus. Que quita las buenas noticias. Que Dios está con nosotros. Aquí en este momento. Cada uno de nosotros puede ser como esos discípulos caminando solos, tristes, llorando y estoy solita, nadie me va a salvar. Pero no, porque Jesús resucitó,
somos esos heraldos de las buenas nuevas. Nos toca a nosotros llevar la noticia al mundo que el amor existe, que Dios está aquí y que somos amados y amadas, sean quien seamos, la sexualidad que tengamos o no tengamos, nuestro género que escojamos o que nos tocó, no importa quién seas, Dios te ama y Dios camina contigo. Jesús nunca, nunca nos va a dejar. Y por eso hoy, y mañana, y el día que viene, y el día que viene, nos toca a cada uno de nosotros a llevar las buenas nuevas. Aunque parezca que la muerte ha ganado, aunque parezca que el virus esté ganando, nos toca a cada uno de nosotros decirle al mundo, Jesús ha resucitado. Y el poder del amor que trae Jesús es más poderoso que cualquier otra cosa. Amén. Como una promesa, eres tú, eres tú. La mañana te verá. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Como una esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuente de risa, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de afirmemos juntos nuestra fe en Dios. Creo y confío en Dios, la fuente de todo ser, creador y sustentador de todas las cosas. Y en Dios, el Verbo eterno, mi Salvador Jesucristo. Y en Dios, el Espíritu Santo, el que da vida y verdad. Esta es mi fe.
Acompáñenos en las oraciones de los fieles. Pueden activar su sonido y leer una de las oraciones. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramento. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Damos gracias a Dios por este día y por esta comunidad. Y oramos por todos aquellos que son afectados por este virus, por sus familias, por todos aquellos que están preocupados por sus trabajos, por la renta. Oramos por todas las personas indocumentadas que están ahorita sufriendo tanto. Y damos una oración especial para todos aquellos que están cuidando, enfermeros, doctores, pero también a todos los que están levantando fruta y vegetales en este calor y lo están haciendo para que nosotros tengamos comida. Santísimo Dios, te pedimos que cuides de cada uno de ellos. Amén. Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo. En la multitud de tus piedades, vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro. Pues tú eres bondadoso, oh amante de las almas. Y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Los que aman la verdad, que el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, el amor que tu Hijo nos dejó. Glorificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino, ahora y por siempre. Que la bendición de un Dios de amor, un Hijo resucitado, un Espíritu inspirador, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Amén. Hay bendiciones especiales en este día. Tenemos a alguien celebrando un cumpleaños, un aniversario. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿No tenemos cumpleaños en este día? Bueno, como no tenemos un cumpleaños que celebrar en este día, vamos a orar por Onésimo, por su salud, que nos está acompañando en Facebook en vivo. Gracias, Onésimo, por estar con nosotros y esperamos que Santísimo Dios te proteja y te cuide a ti y a todos tus seres queridos hoy y siempre. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos y hermanas, mi linda familia de todos colores y sabores, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Aleluya, aleluya. Oh, a ver, ahora todos pongan su sonido y díganme aleluya tres veces. Una, dos, tres. Aleluya. 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 Así aleluya. Me gusta. Aleluya. Vamos a cantar todos con... con gozo, la última canción. Dice así. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva. El Espíritu de Dios en ti. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor.
quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Amén, aleluya. Espero que hayan sudado poquito y hayan bailado porque está bien movidita esta canción. Antes de salirnos y de apagar el Facebook en vivo, le vamos a pedir a todos los que puedan ayudarnos en la iglesia. Financieramente tenemos diferentes opciones. Pueden hacerlo por el sitio de web, pueden mandar un texto al número que está en la pantalla o mandar su donación a la iglesia. Solamente pongan su nombre para saber quién nos está ayudando. Conocemos que en este tiempo es difícil para todos. Cualquier cosita tan chiquita o grande, lo que ustedes puedan dar, y si no pueden en este momento, no se preocupen, porque vamos a estar juntos y la situación va a cambiar para todos de nosotros. Pero queremos que los que están bendecidos ahorita en cualquier forma con trabajo, ayuden el trabajo de Dios en nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos en Facebook en vivo. A Cervanto, a Alexa, a Onésimo, a Laura, a todos los que metieron que ni conozco, muchísimas gracias. Nos vemos aquí la semana que viene en el mismo canal y a la misma hora. Y todos los que están en Zoom, no se me vayan, que ahorita nos vamos a saludar.